buenos días, bienvenidos a Nuestro Agro. Vamos a compartir esta media hora con información, vamos a recorrer la actualidad agraria, las chacras, también vamos a conocer un poco de la tecnología, el desarrollo del conocimiento que tiene Misiones. Y por eso ya nos vamos a conocer esta ESPET, esta escuela técnica que tiene formación en muebles y derivados de la madera. Estamos hablando de la número 41 que está en Panambí, que viene formando a estudiantes, a jóvenes en esta rama de la producción. Y en este sentido vale señalar que en esta localidad, en Panambí y esa zona, hay 33 aserraderos. Esta es la escuela ESPET número 41 de Panambí. Sería la orientación técnico en la industrialización de la madera y el mueble. Bueno, somos una escuela nueva que hace 6 años estamos acá, desde 2015. Nuestra segunda promoción fue el año pasado, esta es la tercera. Así que bueno, estamos creciendo y empezando y también conociendo todo este mundo nuevo que es para el pueblo en realidad, porque siempre teníamos solamente 2 BOP. Y bueno, y ahora surgió la idea desde el 2015 de todo lo que fue la gestión para poner las técnicas en los pueblos. Estamos con 103 alumnos hasta el sexto año. Y bueno, el año pasado tuvimos un ingreso de 40 alumnos en primer año. Así que, y así vamos. Hay años que tenemos más, años que tenemos menos, pero siempre estamos. Todos son chicos de la zona, vienen del kilómetro 8 también, del puerto Panambí. Y bueno, o sea, todo es del pueblo, pero de todos los kilómetros vienen de las escuelas primarias. Hay más de 33 aserraderos que están y cada vez crece más. Hay muchos que se abren, los mismos chicos, los padres, empiezan con el tema de la instalación de la madera. Y ahora esperando el edificio nuevo. Exactamente, así es. Fuimos a firmar a presenciar la firma del convenio en Iguazú, cuando estuvo el ministro de Educación de la Nación. Y bueno, nos prometieron que para fin de año va a estar el tema de la licitación y bueno, esperemos que para el año que viene empiece el tema de la construcción. Y es una escuela grande, ¿no? Sí, es una escuela que tiene un margen de 1 hectárea por el tema que tienen los talleres específicos y las aulas con todo lo que es el playón deportivo, todas esas cosas también. Llegamos a mitad de semana en la provincia de Misiones con aumento de la nubosidad en la zona norte, centro y sur provincial, mínimas de entre 8 y 9 grados y máximas que se van acercando a los 23 y 25 grados. El sol estaría saliendo a las 6 horas 33 minutos y se ocultaría a las 18 horas 36 minutos. El viento ingresa del sur con rotación hacia el sureste, lo que mantiene frío el ambiente tanto en la madrugada como en el transcurso de la jornada, donde las temperaturas se van a elevar pero vamos a tener un ambiente templado. Les recordamos a los productores de Misiones que estamos en la fase lunar en el quinto día de la luna llena. Muy especial, se viene un evento, la Expo Ferias, que se va a realizar en Posadas, en la zona del playón de la Cascada de la Costanera. Va a ser el 8 y 9 de octubre. Y bueno, ya empezamos a hacer las gestiones. Nosotros planteamos hacer más para el verano y hacer un evento de 2 días para que traer un poquito al interior hacia Posadas. O sea, esa fue la idea. El 8 y 9 de octubre en la costanera sobre la cascada artificial, o sea, en ese lugar ya se pidió la autorización, se mandó al municipio y a diversos entes, hemos pedido colaboración, estamos ahí a la espera, ¿no es cierto?, de la respuesta. Y bueno, yo creo que es todo tan camino y creíamos que era muy factible, ¿no es cierto?, traer lo que cada feria pueda representar, lo que produce en su interior, traer a la capital.
de lápiz y papel. Momento de captura la pantalla. Ahora vamos a compartir con vos lo que hay en Misiones, lo que ofrecen las instituciones en materia de jornadas y capacitaciones. Te presentamos la Agroagenda. El martes 20 de septiembre a las 8:30 en la localidad de San Antonio se realizará una jornada de capacitación en estrategia de control de hormigas. La misma tendrá lugar en la chacra del productor Carlos Katzer. El punto de encuentro será en el cruce de la ruta 101 y paraje El Pesado. Organiza el municipio de San Antonio, la Escuela Agrotécnica y el INTA, entre otros. Es un programa de invitaciones porque hay muchos eventos. Esta es la temporada alta de fiestas y jornadas en nuestra provincia y por eso se viene ahora la Expo Ovina. Va a ser en profundidad este fin de semana. Estamos muy contentos porque esto es realmente una fiesta para todas las familias, los productores. No solamente muestran la producción de la actividad caprina ovina, sino que también muestran su artesanía, sus comidas. Toda la familia participa, digamos, haciendo digamos, distintas actividades para enriquecer la fiesta y para también compartir con toda la gente que nos visita. Hay más o menos cerca de 15 productores de la zona que van a estar exponiendo animales, digamos. Estamos ansiosos, que es por segunda vez, con eventos artísticos a partir de las 14 horas hasta las 1 de la mañana. Esa es una nueva actividad que lo incorporamos. Y la otra es poder tener una soberana electa de uno de los 8 municipios que integran la cuenca como embajadora de la Expo, como para ir difundiendo, posicionando y apropiándose de cada uno de las actividades que realiza la cuenca. Atentos productores forestales y hortícolas, porque se pueden integrar las dos actividades. Ahora vamos a ir con unas recomendaciones de cómo preparar el suelo para intercalar pino con mandioca. Se vienen las recomendaciones técnicas. De aspectos relevantes, porque un cultivo intercalado te genera caja para mantener las dos cosas, el cultivo intercalado y tu plantación forestal, digamos, ¿no? Entonces lo que hace mucha gente es pasear a 3 metros para poder meter un tractor, ya, rastrear lo suficiente como para que el terreno quede bien desmenuzado y que la rama de mandioca pueda crecer, digamos, ¿cierto? Entonces eso ayuda al flujo de caja, porque con los ingresos de mandioca, mientras mantenés limpia la plantación, también mantenés limpio el pinar, digamos, ¿no? El pinar establecido. La contra viene por el lado de que la mandioca es un cultivo que necesita mucha limpieza, entonces hay muchos nutrientes que se van. Ese es el tema y hay que tener mucho cuidado con la erosión, digamos, ¿no es cierto? Muy limpio, claro, queda muy limpio, entonces tenés riesgos de erosión, más en nuestra provincia, donde tenemos un oscilaje de lluvias de entre 1.600, 2.200 hasta 3.000 en algunos años. Lluvias torrenciales, entonces rápidamente el agua se va, no infiltra. Cuanto más limpio está el terreno, infiltra menos. Y si rastreamos muchísimo, podemos llegar a generar compactación superficial. Entonces hay que jugar con esas dos cuestiones.
lo que hace mucha gente es dejar el líneo de plantación relativamente más sucio que donde está la mandioca. Ahora vamos al caso de que no querés hacer mandioca, no tenés que limpiar de esa manera el entrelíneo, o sea, la melga, y en la línea de plantación, si no te guías por los tocones de la plantación anterior, lo que tenés que hacer preferentemente es un subsolado, para que las raíces tanto de pino como de eucaliptus, que se plantan en otra época, prendan bien, digamos, no tengan profundidad de raíz, digamos, ¿no? El pino andaría entre los 30 centímetros, 40 centímetros, dependiendo de la situación, y el eucaliptus entre 40 a 60, dependiendo también el tipo de terreno en el que estás preparando, digamos. Seguí con nosotros porque te hacemos muy buena compañía con información, recorriendo las experiencias, haciéndote invitaciones y ahora vamos a compartir un poco más de actualidad agraria. En este primer proyecto, lo que nosotros estamos evaluando es más que nada en un ensayo de época, viendo la influencia del momento de la cosecha, es decir, si se hace una cosecha en verano, una cosecha en invierno, qué pasa con la planta cuando se la cosecha semestralmente, donde tiene un manejo mucho más intensivo, donde va a requerir seguramente un tratamiento especial desde la parte nutricional, porque es una planta muy exigida, y eso comparado siempre con nuestro testigo, que es la cosecha manual, como para poder justamente ver si efectivamente hay diferencias en cuanto a lo que es rendimiento, en cuanto a lo que es la parte fenológica, sobre todo ya que ahora tenemos definido y conocemos un poco más la fenología de la planta, y ver cómo varía. Evaluamos también tasa de crecimiento, eso nos permite saber si entre los distintos momentos de cosecha existe alguna diferencia a nivel de lo que es la tasa de crecimiento, la tasa de producción de materia seca. En ese ensayo lo que evaluamos es qué es lo que pasa con la planta cuando la sometemos permanentemente, continuamente todos los años a cosecha mecanizada, comparado con otro tratamiento en el cual hacemos una mixta, una cosecha mixta. Todos los años se hace un ingreso manual previamente para cosechar todas las ramas más gruesas y después dejar lo más fino, digamos, para la cosecha mecanizada, sobre todo pensando en que no haya que tener otra persona arriba de la máquina que esté despalando y sacando el material grueso. Un sistema intermedio que sería cosecha mecanizada durante varios años y uno de los años hacer una cosecha manual para también aprovechar hacer una renovación de la estructura. Y en otro de los ensayos es un poco pensando en aquellos productores que venían ya de una cosecha tradicional, manual, cómo hacer para convertir eso a una cosecha mecanizada, para que sea cosechable por una máquina. Se necesita cuidar del suelo, tener buenas prácticas agrícolas. Por eso estuvimos
compartiendo con uno de los técnicos de INTA, que nos cuenta justamente cuáles son esas prácticas para cuidar este recurso vital, el suelo. Las distintas prácticas de conservación de suelo que hay, que van desde un nivel de lote o de predio un poco más amplio, o el uso del suelo de acuerdo al cultivo sea más intensivo, en esos casos el terraceado del lote es fundamental para controlar un poco esa velocidad de agua en el caso que no infiltre todo. La protección del suelo contra el impacto de las gotas de lluvia mediante el empleo de cultivos de cobertura, con el objetivo de proteger al suelo y de recuperar la calidad física o química de estos suelos. El terraceado, que es una práctica altamente recomendada cuando el porcentaje de pendiente supera el 6%, sea para mandioca, para hierba, la recomendación es la misma. Ayuda, por supuesto, también la plantación de cordones vivos, como caña, pasto elefante, botón de oro, que me sirva de contención. Lo que cambia entre un yerbal y una mandioca, que quizás la mandioca demanda mayores prácticas de conservación de suelo por el propio cultivo, por la propia demanda de prácticas culturales que tiene la mandioca. De la diversidad, de las tecnologías, de la innovación, también están comprometidos los jóvenes rurales, que tienen en Posadas un lugar donde mostrar lo que hacen. Esto es lo que ocurrió en la Plaza Joven en Posadas. Trabajo con mi familia. Nosotros producimos panificados, alfajorcitos, budines, todo casero, y también todo lo que son las mermeladas, los dulces en almíbar, y después yerba y miel. Sí, muy buena oportunidad, porque es lindo que en el futuro siga habiendo ferias, así que, y yo me dedico desde que soy muy chiquita. Mucha alegría poder venir a mostrar y a compartir nuestros productos, para que vean que dentro de la provincia también los jóvenes nos quedamos en las chacras, que es algo muy importante que de a poco se fue perdiendo y hoy en día se está volviendo, ya que con estas salidas podemos comercializar nuestros productos. Nosotros vivimos en una chacra en San José, que es una chacra de producción agroecológica, en donde el foco son las aromáticas, las medicinales y los frutales. Y en eso surgió la idea de probar hacer esto, un fernet. Nosotros trabajamos con productos mexicanos. La empanada está hecha a base de la harina de maíz, el relleno es de carne, papa y cebolla de verdeo. También elaboramos un poco de lo que es panadería. Tenemos el pan dulce típico mexicano, que es un pan dulce y la cobertura de arriba es con un glaseado. Misiones es un lugar que me ha parecido muy hermoso. Por lo general siempre se procura hacer todo variado la producción. Todo lo que es verdura en general se tiene dos mazos por 100 pesos. Para promover y para fomentar cada actividad hay leyes, hay un marco regulatorio, lo cual es muy importante. En este sentido, nos explica el médico veterinario Ricardo Spachuk en qué consiste la Ley Ovina. Tanto la Ley Ovina como la Ley Caprina, a la cual la provincia de Misiones está adherida, como una herramienta para traccionar fondos, sobre todo los fondos que son aprobados por los proyectos operativos anuales de Nación,
beneficia directamente al productor, a los productores ovinos y caprinos de la provincia de Misiones, no solo en lo que tiene que ver con la actividad en cuanto a la infraestructura predial, que es la construcción de galpones, que es todo lo que tiene que ver con mejoramiento de la estructura forrajera, sino también la incorporación y la adquisición de vientres reproductores y mejoramiento genético. De los productores elaboran un proyecto refiriéndose realmente a qué es lo que van a desarrollar, firmado por un profesional que puede ser un médico veterinario o un agrónomo, en donde ponen las necesidades que tienen y qué recursos necesitan para poder fortalecer su majada existente. El requisito básicamente es tener un RENSPA, marcas y señales, tener el papel de la tierra, ya sea título de propiedad o un comodato o un préstamo de uso por 7 a 10 años, la estructura, un diagnóstico de situación de su majada existente para plantear un objetivo concreto, qué es lo que está necesitando a corto, a largo y a mediano plazo para garantizar una sustentabilidad no solo productiva del proyecto, sino económica, social y ambiental. La zona norte va a registrar una madrugada fría con una sensación térmica de 7 grados, la inferior, la máxima sería de 25 grados. El porcentaje de humedad en el ambiente va a tener una variación de entre 45 al 99%, con el cielo cubierto en todas las localidades de la zona norte provincial. La zona centro, misma sensación térmica inferior de 7 grados, la máxima llegaría a 25 grados. El porcentaje de humedad en el ambiente con una variación entre 43 al 97%, con el cielo parcialmente nublado en todas las localidades de la zona centro. Y finalmente recorremos la zona sur provincial, sensación térmica inferior que baja aún más, una de las más frías a diferencia de las otras zonas. 6 grados la mínima, la máxima de 23 grados. El porcentaje de humedad en el ambiente con una variación entre 42 al 99%. Aumenta la nubosidad también en la zona sur provincial. Y junto al pronóstico extendido nos vamos hasta el día jueves y también día viernes. Observamos que las condiciones para el día jueves son de aumento de la nubosidad con cielo cubierto. Para el día viernes a prepararse porque el sol se va a sentir a pleno, eso sí, las mínimas van a seguir estando frías y las máximas van a dar cuenta de un ambiente entre templado a algo cálido. Llegamos al final de esta media hora que compartimos con toda la actualidad agraria. Mañana nos reencontraremos a partir de las 5:30 de la mañana. Recordá que puedes seguirnos en las redes sociales. Estamos como @nuestroagromisiones. Y te invitamos nuevamente a quedarte acá en Canal 12 porque ya se está preparando todo el equipo de Ahora en Misiones.